activa, tuvimos el fuego, tiene mucho que ver también con este tema de la historia. Y por supuesto, mirando nuestra historia, conociendo y viendo nuestras heridas, nuestros dolores, y valorando a seres extraordinarios como los que han forjado las ideas de libertad y de independencia. Y nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás, decía Atahualpa Yupanqui. Y en estas ideas nosotros trabajamos, cuando ustedes vean, y los invito a todos, y seguramente va a ser un éxito, como fue en toda la ciudad del país donde proyectamos la película, el clima que se genera en esas verdaderas producciones populares y cómo salimos pensando de otra manera nuestro país y más unidos como argentinos, me parece que también este tipo de producciones son una responsabilidad muy grande que nosotros asumimos, lo hicimos con Belgrano, lo hicimos con San Martín, que es la película que ya está concluida, San Martín e incluso Los Andes, que estrenaremos en el mes de junio, protagonizado por Rodrigo de la Serna, que es Martín extraordinario. Bueno, creemos en estas producciones y mientras tengamos fuertes la vamos a seguir. Paul, ¿qué impresiones ustedes de la televisión? Que se van a ver diferentes programas, que vienen los que hicieron. ¿Cuál es la gran diferencia que se usa para la televisión? Bueno, a mí lo que me gusta es y lo he hecho toda mi vida, desde que ponía en una cámara la batería judicial. No sé, una crítica a lo que los otros hacen. Yo no creo en este puño que se pone sobre la mesa de televisión, que es televisión chocarra o televisión basura. Yo creo que es una televisión muy bien concebida para conseguir el objetivo que tiene, así con su talento, su esfuerzo, millones y millones de pesos los productores para hacer este modelo televisivo. Que para mí no es ni chatarra ni basura, es una televisión muy bien hecha para cumplir un objetivo, y ese objetivo es la desutilización del ser humano y de transformar a los pobres, a los niños, en seres consumidores, donde se desbloquean todas las capacidades de creación y toda la maravilla que tiene que dar el ser humano por eso puede ser otras facultades positivas, ¿no? Entonces, nosotros creemos en lo que estamos haciendo, creemos en la inauguración de transmisores para llegar a nuestra población, queremos hacer películas, producciones como la que vamos a ver temprano, creemos que el deporte nacional tiene que estar de verdad para todos, en programas periodísticos donde se reflexione sobre la realidad y se analice los medios, canales para nuestros niños hechos por argentinos, donde un doblaje, no sé, este mexicano o español neutro, y entonces encontrás a niños de 6, 7 años que se empiezan a hablar del tú, perder lo que esencialmente somos como pueblo, como pueblo argentino, como pueblo latinoamericano, de ahí iniciar, o sea, una señal argentina y latinoamericana, y que aparezca nuestra idiosincrasia en la pantalla, y que aparezcan nuestros niños en la pantalla, y que un
en el ánimo de venderles nada, no tomarlos como objeto de consumo, sino como niños que están creciendo en un modelo de universidad cultural. Y bueno, creo que el camino de la construcción más allá de la universidad.